Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa que está siendo pedido por ustedes por la claridad de explicación, sobre todo de nuestros invitados. Hoy día nos acompaña para hablar de un tema geriátrico el doctor José Francisco Parodi, gran amigo. Médico geriatra, bienvenido Pepe Pancho, muchísimas gracias por acompañarnos, porque vamos a tocar un tema que ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años. Sí, es verdad, este envejecimiento poblacional que va medido por la esperanza de vida ha sido un fenómeno rápido, a diferencia de otros países como en Europa. América Latina y el Perú han envejecido rápidamente, ¿no? Entonces, estos procesos se han dado en un contexto de muchas veces de pobreza, con planes que no han estado listos y con ciudadanos que, para sumar a los datos que tú has dicho, si tú cumples 60 años en el Perú, te quedarán por vivir en promedio unos 20 o 23 años más. O sea, la esperanza de vida después de los 60 años, eso es más o menos el promedio. Por lo tanto, yo le digo a los estudiantes en la facultad, ¿no? Cuando usted, si ustedes llegan a cumplir 60 años, les quedará por vivir todavía lo que han, un poco más de lo que han vivido hasta ahora. Y claro, hay muchísimos factores que han intervenido en eso. Parte de eso es el desarrollo de la ciencia médica como tal. Y parte de eso también es el entendimiento de cómo es que uno debe mantener su juventud lo máximo posible. Sí, yo creo que en esa última parte todavía nos falta. Pero si tú lo pones en términos demográficos, pues en términos raros, es que mi bisabuela tuvo 14 hijos, pues, ¿no? Claro. O sea, ya ahora las mujeres tienen menos hijos cuando quieren tener hijos, o las parejas cuando quieren tener hijos. La mortalidad infantil ha disminuido. Gracias a las vacunas, probablemente. Entre otras cosas, los niños se mueren menos, nacen menos niños. Entonces, eso ha hecho que, y otros factores sociales, que la gente viva más tiempo. Lo que pasa es que nos hemos encontrado, las sociedades, los gobiernos, los sistemas de salud, los sistemas sociales, con una legión de personas que va a vivir más de todas maneras. De todas maneras va a vivir más, o sea, se prolongó la vida, pero probablemente se va a prolongar el estado de vivir enfermo y el estado de vivir discapacitado. Por lo tanto, esta gente que nosotros hemos logrado, nosotros digo por sociedad, ¿no? Hemos logrado que viva más, en este momento tenemos que dedicarnos a decir que viva ese más mejor. Porque la sociedad no se ha preparado o no está preparada para recibir a ese contingente de gente que antes ya no estaba y que ahora está. Y siempre que hemos hablado de este tema, hemos hablado sobre la necesidad de adaptar nuestra sociedad a las condiciones de las personas que viven en ella. Y hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Porque esto me lo van a criticar, pero la verdad es que el mercado más rápidamente creciente y más heterogéneo es el de mayores de 80 años. O sea, el grupo poblacional que más crece en el Perú y en América Latina es el de mayores de 80 años. Hay más personas de mayores de 60 años que de 0 a 5 años. Sin embargo, para tener una línea, no todas las universidades, facultades de medicina tienen un curso de geriatría, todas tienen pediatría, y si tú comparas los créditos, el peso universitario del curso de pediatría son 12 créditos y el curso de geriatría son 3. Entonces, por supuesto, hay complejidad en los dos, pero si comienzas a medir cargas de los servicios de salud, necesidades de demanda de atención, pues eso todavía no está alineado, ¿no? La esperanza de vida tiene una definición. ¿La podríamos sacar de acá, de esta conversación? Bueno, la esperanza de vida, que no es, teóricamente no es lo mismo que span de vida o expectativa de vida, ¿no? Span de vida, expectativa de vida es cuánto está programado tus genes para vivir el ser humano, a lo mejor 120 años, ¿no? Esperanza de vida es el promedio de vida de una población desde que nace, porque esta es esperanza de vida al nacer. Al nacer. Pero si hablamos de esperanza de vida después de los 60 años, que era lo que te estaba diciendo, es en promedio cuánto va a vivir la población. Sin embargo, tú en el Perú puedes decir que la esperanza de vida en el Callao no es la misma que en Chachapoyas.
¿no? La esperanza de vida en San Isidro Miraflores y en el Callao es alta. La esperanza de vida en la selva y en algunos países andinos sigue siendo baja, muy baja, ¿no? Perdón, países andinos no, partes del Ande de nuestro país, regiones andinas. Y entonces tú te pones a ver y dices, mira, tú a lo mejor vives mejor, respiras mejor aire, haces más ejercicio en Ancash, por ejemplo, donde hemos hecho trabajo nosotros en la Facultad de Medicina de la San Martín. Tengo que decir, porque si no... Entonces, sin embargo, tú, esta gente vive menos. ¿Por qué? Si supuestamente... Hay mejor calidad de aire, menos contaminación, mejor alimentación, etc. Y eso no es necesariamente cierto, porque no hay mejor calidad de aire, porque respiran el aire de las cocinas y cocinan con leña, no tienen agua potable, no tienen buenos caminos, hacen efectivamente más ejercicio, la nutrición es base a carbohidratos, pero la educación es muy pobre. Y el acceso a los servicios también. Entonces, al final, llegas a ver cómo la salud de la población depende mucho de factores sociales. Que el Ministerio de Salud tiene que empujar, pero en los otros ministerios. Eso no significa que no necesitas un médico, una posta, pero poniendo un hospital de la mejor complejidad posible que puedas hacer, eso para que no se engañen en las elecciones, pero no si vas a resolver el problema de salud de esa población. No hay camino para llegar al hospital, ¿no es cierto? Si no hay camino para llegar al hospital, igual te vas a demorar 5 horas en llegar. Y además los estás condenando a ser ciudadanos con menos capacidades. Porque, por ejemplo, la anemia infantil, esta que ha crecido ahora, determina cómo funciona tu cerebro. Y funcionar tu cerebro significa recibir información, analizarlo, procesarlo, valorarlo y crear. Si tus hijos, tu generación, tu mancha, tu batería, tu barrio es un barrio de anémicos, la expresión funcional de la mayoría de esos cerebros, porque hay cosas excepcionales, va a ser diferente de gente que tuvo otros accesos y mal llamado privilegios. Porque no es privilegio, es un derecho. El privilegio deja de ser... A ver, dice, vamos a acabar con los privilegiados. ¿A quién le gustaría que le quiten su privilegio? A nadie. No, el problema no es acabar con los privilegios, es que el privilegio se acaba cuando todo el mundo lo tiene. De acuerdo. Ese es el enfoque fundamental en salud pública. Y es una conquista de la población misma. Y, por supuesto, el Estado y los gobiernos tienen que contribuir a eso. De acuerdo. ¿Qué debe hacer una persona para vivir más tiempo, como ahora, pero de manera saludable? Lo hemos conversado en alguna oportunidad, sí. Y básicamente me dijiste que hay 5 puntos fundamentales, ¿no es cierto? Sí. Hasta un poquito más, ¿no? Más bien comienza desde el ejercicio y termina en la nutrición probablemente, desde el acceso al dentista para poder masticar mejor y poder tener mejor nutrición. O sea, parte es un todo, es una globalización de la eficiencia en salud. Si tú me lo preguntas ahora, yo te diría que probablemente la gente va a vivir más de todas maneras. Acabas de decir que inevitablemente vamos a envejecer más tiempo. Bueno, por ahora sí. No sé qué pasará mañana, ¿no? Pero, claro, otra pandemia ahí. Pero lo que viene ahora es probablemente eso, ¿no? Es probablemente. ¿Y qué rol juega ahí la geriatría, por favor? O sea, como especialidad tuya. Acabas de darme un dato que no tenía idea, que el peso científico en una universidad no es igual en pediatría que en geriatría. No lo tenía claro. Yo creo que el peso científico es mayor en geriatría. Yo te estoy hablando de los creditajes. Pero ya ahora me va a caer de nuevo. Sí. Pero porque en publicaciones y ese tipo de cosas hay, ¿no? Pero sin embargo todavía sigue conceptualizado en pediatría, medicina, obstetricia, cirugía y ginecología. O sea, son 4 especialidades. Iba a decir tetas, pero no puedo decir tetas en televisión. Mamas, genitales por un lado, cuchillo por el otro, adultos por un lado y niños, ¿no? Entonces todavía no estamos hablando papas, camotes, pero en fin, eso va avanzando. Sí, o sea, nosotros tenemos que pensar que las personas mayores... ¿Cuál es el rol de la geriatría? Me preguntabas. Yo te diría primero cuál es el rol de las personas mayores. El rol de las personas mayores no solamente es de una carga. Las personas mayores son usuarios importantes, por lo tanto mueven la economía. Las personas mayores siguen liderando proyectos, siguen avanzando. Son gente que aporta a la sociedad. En micro, en la casa, a veces
cuidando porque quieren, no obligados, a la familia, a los nietos, a los hijos, son los que están formando las nuevas generaciones. De acuerdo. Son los que están formando las nuevas generaciones y después porque son los dueños de la casa, son jefes de hogar, tienen empresas. Es verdad que hay un montón de gente que no tiene acceso a seguros y a pensiones, ¿no? 20% nomás tiene una pensión. Si no fuera por pensión 65, que no solo se queden las personas mayores, sino va todo el mundo, pues entonces esa gente está un poco fuera del entorno. Fuera del entorno. Y es más, si tú haces un emprendimiento y tienes una pensión, creo que la ley no ha cambiado, te quitan tu pensión. O sea, tú te jubilas. Te jubilas. Entonces, haces algo para tener plata. Así es, porque no te alcanza. No te alcanza. Y al final, mi viejo, tú sabes que hace poco no está físicamente con nosotros, ¿no? Y ahora le han hecho shogun a la pensión de mi papá y mi mamá recibe la mitad, ¿no? Y eso le pasa a todos. Es tremendo. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué podemos hacer desde nuestro punto, desde acá, desde donde estamos sentados, o desde un gobierno, o desde el lugar donde nos toque tomar decisiones? Porque es un emprendimiento nacional, es un emprendimiento latinoamericano, es un movimiento que tiene que darse. Sí, yo creo que dentro de los medios de comunicación tienen pues todo un rol para cambiar la forma de ver y sentir a las personas mayores. ¿No? De estigma y... ¿No? No es, pues. No es, pues, ¿no? Y después otra cosa como la que ya te he dicho varias veces, que hacen ustedes, tú y tu equipo acá, que es ayudar a la gente a alfabetizarse en salud. Cuando uno se alfabetiza en salud, levanta banderas con evidencia, cosas que se sabe que han funcionado, que han funcionado en otros lugares. Entonces, cuando uno se convence de eso, tiene más confianza para tomar decisiones sobre su salud. Exacto. Y además tiene más confianza y herramientas para tomar decisiones, para elegir a los representantes. Entonces ya no me van a venir con el cuento de que yo voy a ser congresista para construir una posta, cosa que un congresista no puede hacer. Y saber que para mejorar la salud en mi pueblo necesito agua, luz, caminos y ese tipo de cosas, además de tener un servicio de salud. Totalmente de acuerdo y ojalá podamos integrar estas ideas a usted, señor persona mayor que nos está viendo. Hacer emprendimientos a cualquier edad de la vida es saludable y así es como nos vamos a mantener mucho más conectados entre generaciones para poder lograr que esa vejez sea una vejez saludable. Te agradezco, Pepe Pancho, les agradezco a ustedes, amigos, por su atención y nosotros...